más es lo menor que tengan miedo y no hacen nada. ¿Cómo lo saca? Así, dele. Sí. Vaya, ahora póngale el lazo atrás y no quiere caminar. Ya, para que usted vea que está ahí, jale. Vámonos, venga, 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 venga. Vamos. Póngalo pila. ¿Para dónde lo llevo? Ya, donde pasamos. Vale. Chico. Ya le saca por acá aquí. Mira aquí viene. Démosle, 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 que llegue la extranjera. Vamos, vamos, vamos. Vaya, vaya, vámonos. Vamos. Ay, ya llegó ella, que contenta la vaca. La suelto, las. Vámonos, vámonos. Ya, pero lo mamo. Amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Acá digamos buenos días porque está de mañana. Este, nos hemos venido otra vez a visitar lo que es el ganado, lo que es la vaca nieve, la que nunca me ha querido, tampoco me quiere. Hace rato, como ya lo vieron, la ordeñaron y toda la cuestión. Ahorita vamos a ir a traer agua para ellos. Sí, así que acompáñenme. También sacamos a lo que es a su ternero o becerro, como otros le llaman. Ya lo sacamos de su
Eso de acá es un nacimiento de agua y de esto le da lo que es el ganado. Muchas veces en los hogares no alcanza lo que es el agua, en el verano también. Sí, o sea, como la botella que traen de la casa no alcanza. Los trabajadores cuando vienen a trabajar en esto de las milpas no les alcanza lo que traen la botella de agua, y vienen y limpian acá y de ahí la llenan para tomar durante el día.
durante todo el recorrido. Se les desea muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Este video se hizo para ver si superaba esos miedos y aún no lo he logrado, pero más adelante seguiremos con los recorridos. Gracias por el apoyo. Se les desea muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Saluditos y nos veremos a la próxima.